The Last of Us es el juego de moda, es el juego de actualidad. Hablábamos justo ayer de él en el Zona Red News a colación del selector de 60 y 30 frames por segundo que va a traer cuando llegue a las tiendas en su versión remastered a PlayStation 4. Está a la vuelta de la esquina esta nueva versión para la sobremesa de Sony que correrá a 1080p y también a 60 frames por segundo si queremos, ¿no? Pero hoy surge una noticia curiosa, la podéis leer en zonared.com y me pareció gracioso traerla al canal de YouTube en forma de Zona Red Express, y es que desde el foro de NeoGAF hacen un experimento de imaginación y llevan el juego a lo que serían los circuitos de PlayStation. No se trata de un demake al uso, sino que simplemente se trata de meros bocetos, y a través de estas imágenes podemos imaginar, podemos ilucubrar qué aspecto tendría el juego de Joel y Ellie si pegase el salto a la generación de los 32 bits de Sony. También cabe decir que sería un salto a una PlayStation bien fuerte y vitaminada, porque yo creo que esas texturas que se muestran en esas imágenes y esa calidad visual sería bastante ambiciosa para correr en un juego de la primera PlayStation. En cualquier caso, aquí podemos ver el aspecto que tendría, incluso fantasean con una hipotética y una posible portada para el título que aquí os mostramos. A mí me gustaban muchísimo las portadas de la primera PlayStation, esas cajitas cuadradas con esa banda negra, y yo creo que tenían un diseño bastante, bastante bonito, pese a que al ser de este plástico cristal se rompían muy fácil, como las de Dreamcast. Esto os decía que simplemente es un boceto, ¿no? Y al calor de este hilo que surge en lo que es NeoGAF, abren un nuevo post, veremos si se va llenando de contenido, en el cual animan a la gente, a los usuarios de la plataforma, a subir imágenes similares de juegos actuales, es decir, subir bocetos de cómo los juegos actuales serían llevados a los circuitos de una PlayStation. Y ya bajo esta premisa surge la primera imagen de un hipotético BioShock en 32 bits, que es bastante interesante. Cabe decir que estos son bocetos, esto simplemente es imagen, no es nada corriendo sobre las consolas, no es nada en movimiento, no es a fin de cuentas un demake, y es que los demakes son algo que existe desde hace mucho tiempo en el mundo del videojuego y son experimentos, son propuestas que tratan de llevar juegos actuales a lo que son plataformas clásicas, ¿no? Y hay muchísimos y podríamos recoger y quizá lo hagamos, ¿no? En un vídeo o en un reportaje algunos de los demakes más famosos, pero en este vídeo, ya aprovechando aquí la coyuntura, voy a sacar tres pequeños cortes de los que son algunos de mis favoritos, y tendríamos que empezar hablando en primer lugar de uno bastante reciente, que es Souls, un remake de Dark Souls en un Spectrum. Entonces este sería el aspecto que tendría la saga de From Software corriendo por los circuitos de un ZX Spectrum. Luego, por otro lado, este también me llama bastante la atención, y Mirror's Edge está de actualidad porque se supone que antes o después tendremos que tener noticias en firme sobre él, aunque Electronic Arts no esté mucho por la labor, pero mientras esperamos nos podemos conformar con este Mirror's Edge en dos dimensiones. Y dejo para el final mi favorito, seguramente, ¿no? Y este, además, de alguna manera se acabó convirtiendo en realidad, y es Super Smash Land, ¿no? Un remake de Super Smash Bros. Como hubiese sido si hubiese llegado a Game Boy, a la Game Boy, además, original, nada de Game Boy Color. Este sería el aspecto que hubiese tenido el juego de peleas de Nintendo en la portátil primigenia de la compañía. Y digo que de alguna manera esto se llevó a término, porque sabéis que a la vuelta de la esquina, en un par de meses, llegará Super Smash Bros. A Nintendo 3DS y un poco después a Wii U. Y es curioso porque es la primera vez en la que una entrega de Super Smash Bros. Llega a una consola portátil. Así que hasta aquí este Zona Red Express. Podéis suscribiros al canal de YouTube de Zona Red para esta y otras noticias. ¡Adiós!